Necesitaba bajar 48 kilos, así que decidió empezar a correr 5 kilómetros por día. El primer día se volvió a los 400 metros, totalmente frustrado. 8 años después, llegó a correr 330 kilómetros en 39 horas sin parar. ¿Has escuchado la historia de David Goggins? Esto es Una luz en el camino, un encuentro de amistad y de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. Es una historia de superación impresionante e inspiradora. David Goggins creció sufriendo abandono, pobreza, abuso, bullying y discriminación. A los 23 años, pesaba 135 kilos y decidió hacer algo para cambiar su situación. Quiso entrar en el ejército, pero se rieron de él y le dijeron que tenía que bajar por lo menos 48 kilos. Decidido, se propuso empezar a correr 5 kilómetros por día, pero el primer día hizo 400 metros y se volvió a su casa totalmente desanimado. Estuvo a punto de tirar la toalla, pero decidió intentarlo de otra manera. Comenzó a hacer bicicleta fija, luego cinta, hizo una dieta estricta y entonces empezó a correr. Finalmente adelgazó los 48 kilos e ingresó al ejército, pero eso fue solo el comienzo. Siguió entrenando y decidió convertirse en un ultramaratonista. Así, 8 años después, llegó a correr 330 kilómetros en 39 horas sin parar. Simplemente asombroso. David Goggins dice que estamos atrapados mentalmente en lo que él ha llamado la regla del 40%. ¿Qué es esto? Lo explica así. Cuando crees que estás liquidado, estás solo en el 40% de tu capacidad. Todavía te falta descubrir el otro 60% que aún puedes dar. Tu tarea solo es ir más allá del punto donde te detendrías normalmente. En realidad, lo que dice Goggins refleja muy bien lo que nos sucede en todos los desafíos y luchas de la vida. Muchas veces nos rendimos antes de tiempo. Y en esos momentos, no sé si nos quedará un 60, un 40, un 20%, pero lo que sí sé es que podemos pedirle ayuda a Dios, quien nos dará nuevas fuerzas para levantarnos y seguir. Es lo que dice la Biblia en Isaías 40. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te animo a que hoy te aferres de esta promesa, te levantes y sigas luchando por tus objetivos y sueños. Las lecturas por una vida mejor que obsequiamos en nuestro programa te pueden ayudar a descubrir esa fuerza espiritual que tanto necesitas. Es un material que podés solicitar de forma totalmente gratuita. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o búscanos en Facebook como Una luz en el camino. Las lecturas por una vida mejor te ayudarán a recobrar fuerzas y llegar más lejos. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una luz en el camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro. Cuando volveremos a decir, permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.